Uf, ¿crees que ya estarán durmiendo? ¿Cómo lo voy a saber? Supongo que ya se han dormido. Tendremos que dormir aquí los dos. ¿Pero qué haces en la cama, no? Yo dormiré en la cama y tú dormirás en el suelo. Yo en el suelo no duermo, que te quede bien claro. Pues me niego rotundamente a que duermas conmigo en mi cama. Aquí duermo yo. ¿Ah, sí? Ayer tenías otra opinión, ¿no es cierto? Ya te gustaría a ti. Vale. Usan, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Sal de mi cama! Voy a dormir en la cama, dormiré aquí. Estoy cansado, déjame dormir. ¿Cansado de qué? ¿Qué has hecho cuando me he ido? ¿Has salido de fiesta? No, Ezra, no. He llevado a Ruya. Un tío se le ha acercado. Supongo que era su exnovio, no lo sé. Le estaba gritando, la ha agarrado del brazo y se la quería llevar a la fuerza. Me metí en medio y le dije que la llevaba a su casa. ¿De qué hablas? Haberlo denunciado a la policía y que le pusieran una orden de alejamiento. Me avisará si vuelve a molestarla. Has hecho lo correcto. Si es que el mundo cada vez está más loco, me da mucha rabia. ¿Cómo puede tratar así a su exnovia? Ya está. Bueno, apaga la luz. A dormir. Tengo sueño. Vamos. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Un muro de almohadas para que no te acerques. No se te ocurra rozarme ni con un dedo. Sea lo que sea que tienes pensado, déjame en paz, te lo advierto. No vayas a tocarme ni un pelo de la cabeza. Iba a decir algo, pero prefiero callarme, por favor. Calla, no digas nada y a dormir. No hagas ningún movimiento extraño, te lo advierto. Ni se te ocurra sobrepasar este muro de almohadas. Aunque me lo pidieras, no me acercaría. Muy bien. Solo quiero dormir. Apaga la luz. Yo la apago. Qué pesado, ¿qué se cree? ¿Que voy a dormir con la luz encendida? Ay, que sí, Ezra. Escúchame bien, no... cuidado con lo que haces. Calla ya. No levantes la mano, duerme. Las manos en tu lado de la cama. Respeta la frontera. ¿Qué estás haciendo? Mira dónde tienes el brazo. Quita, vaya tela. Buenos días a ti también. Buenos días. ¿Dónde están las almohadas? Había un muro entre los dos. ¿Dónde están? No podía dormir. Las tiré por ahí. ¿Cómo que tiraste las almohadas por ahí? ¿No te da vergüenza admitirlo? ¿Crees que te vas a salir siempre con la tuya? Bueno, como has visto, no ha pasado nada. Tranquila. Borde. Buenos días, Ruya. Buenos días. Muchas gracias por ocuparte de lo del evento de ayer. De nada, para eso estamos. ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué te sucedió ayer, Pinar? Supongo que fue por haber comido algo en mal estado, pero ya me he recuperado, estoy bien. Me alegro mucho, hay que tener cuidado. Si necesitas cualquier cosa, me cuentas. Si te apetece, más tarde te puedo llevar un poco de té. Muchas gracias, te lo agradezco. La verdad es que te debo una. ¿Sí? Pues no lo pienso olvidar. Está bien, hasta luego. Vamos. Ten cuidado. Cógeme del brazo. Cuidado con los escalones. Poco a poco. Tu falda es muy larga. Cuidado, no la pises. Ten cuidado. Ya está ahí el taxi. ¡Oh, Menexe! ¡Amor mío! Mi vida, me alegra verte. Me alegra mucho. Mi madre se va, pero me ha comentado que antes de irse quería decirte algo muy importante. Mamá, venga. Quería decirte que me pasé un poco con lo de Asuman. Lo siento mucho, de verdad.
Podría decirlo mirándome a la cara. En fin, lo hecho, hecho está. Que tenga un buen viaje. Gracias. Mamá, mi te pequeñín, quiero, mamá. Mi niño, te echaré de menos. Cuídate mucho. Claro. Ten cuidado con lo que comes, ¿de acuerdo? De acuerdo, mamá. Hasta pronto, pequeñín. Hasta pronto, mío. Mamá. Que tengas un buen viaje. Hola, ¿qué tal? Le llama mi pequeñín. De pequeñín nada, su hijo ya es mayor. Arriba, arriba. Oh. Muy bien. Ten cuidado. Buen viaje, mamá. Mi vida, Menexe, vida mía, te he echado de menos. Sin ti se me cae la casa encima. Sin ti la casa está completamente vacía. Me siento solo sin ti. Déjame en paz. No te pongas así, mi amor. Además, escúchame, tengo algo importante que contarte. Tenemos un problema muy serio. Echo ha vuelto a casa. Supongo que Liv se ha enfadado con él y lo ha echado. ¿Y eso por qué? Pues, por algo de la empresa, supongo. La verdad es que no lo sé. Oh, no. Es que no podemos estar tranquilos en esta vida. No podemos. Sabía que esto iba a pasar, lo sabía. Pero escúchame bien, tenemos que hacer que Echo vuelva a esa casa. Sí, cariño, pero estate tranquila. Lo solucionaremos. No me vengas de buenas ahora. Esta moto fuera. No, cariño. Ahora no puedes regular. Mira, por primera vez en tu vida has tomado una buena decisión. Ahora no te eches atrás ni hablar. No, mamá. Estoy decidida. Esta vez es la definitiva. ¡Bien hecho, cariño mío! ¡Eso es una buena decisión! Una górfoli como la copa de un pino. ¡Qué buenas noticias! ¡Qué notición! ¡Por fin te has deshecho de Echo! ¡Ojalá que tu hermano haga lo mismo! ¿Pero dónde vas? ¡Hay que celebrarlo! Pues la verdad es que parece definitivo, hermano. Da gracias a que aún sigues de una pieza. Sí, claro. Lo agradezco mucho. Agradezco mucho seguir de una pieza. Lo que hay que oír. ¿Qué esperabas? ¿Eh? ¿No es la primera vez que pasa algo así? Te digo que no hice nada, de verdad. Se me cayó un poco de té encima. Si supieras lo que quemaba, cambiemos de tema. Vas a ayudar a tu hermanito, ¿verdad? Pues claro que sí. Pero esperaré a que Elif se calme un poco y entonces hablaré con ella. Hasta entonces, cuidado con lo que haces. Vale, vale, vale. Entendido. A partir de ahora, nada de té. Hasta luego. Venga. ¿Nada de té? Tenemos un problema. Tienes que venir. ¿Qué pasa, Musa? Han venido a ejecutar nuestros bienes. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No puede ser. Pueden esperar. Ya vienen los abogados. Tenemos esperen, poco por tiempo favor. Y usted no nos permite hacer nuestro trabajo. ¿A qué viene tanta prisa? No lo entiendo. Lo siento mucho, Pinar, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué está pasando? Señor San. Así es. A causa de las deudas de su empresa, haremos una ejecución de bienes. Por eso estamos aquí. ¿Pero qué está diciendo? Llegué a un acuerdo con su empresa. Prolongaron los pagos de las deudas. Les ruego que no sigan adelante con esto. Lo siento, señor San. Solo seguimos órdenes. Vamos a proceder, chicos. Osan, ¿qué ocurre? Chicos, la empresa se va al garete. La van a embargar. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? No lo sé. Se lo están llevando todo. Imposible. No puede ser. Van a llevárselo todo sin más. Idea. Sí, si es por deudas, tienen derecho. No puede ser. Pues nada. Nos quedamos todos sin trabajo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Increíble. Acabados, estamos acabados, acabados. Esta vez no hay solución. Osan, Osan, tranquilo, por favor. Mira, esto ya lo hemos vivido. No se acaba el mundo aquí. Pagaremos las deudas y nos lo devolverán todo. Por favor, cálmate. ¿Con qué dinero? Ezra, ¿con qué dinero? Se lo están llevando todo. Estamos acabados, la he fastidiado bien. Osan. Por favor, tranquilo. Ruya, no te preocupes. La empresa ya pasó por esto hace un tiempo. La señora Ezra y el señor Osan lo arreglaron juntos. Lo harán otra vez. Sí. Espero que lo arreglen lo antes posible.
Llevas horas sin salir de aquí. Cuéntame lo que ha ocurrido al menos. Estoy pensando, mamá. Ruya, cariño, ¿en qué estás pensando, eh? ¿Pensabas que ese hombre iba a dejar a su mujer y a su hijo para estar contigo? Mira, tienes que pensar que han superado muchas cosas juntos. No es nada fácil romper un vínculo tan fuerte. ¿Sabes? Tengo que hacer algo muchísimo más agresivo. Necesito acercarme más a Ozan, mamá. Ruya, no te precipites. Sé paciente. ¿Dónde vas? ¿Ruya? ¿A dónde vas tan tarde, hija? ¿Esto va aquí, Atlas? Va aquí. Ozan, escucha. Tienes que poner esa pieza en medio del tablero. Ya lo hago yo. Ah, pero qué listo es mi niño. ¿Tú te has dado cuenta de lo inteligente que es? Este niño es igualito a su padre. ¿Quién podrá ser? ¿Has quedado con alguien? Pues no. Voy a mirar. ¿Ruya? ¿Qué ha pasado? Señor Ozan. Vale, te tengo, Ruya. Ozan, ¿qué ha pasado? No tengo ni idea. Ozan, ¿qué ocurre? Iba a traerle los documentos de la confiscación. Como era urgente, pensé que querría echarles un vistazo. Iba tan deprisa que al cruzar no vi que venía un coche. Y aunque la mujer frenó, me dio un golpe tremendo, muy fuerte. Me tiró al suelo y me asusté muchísimo, pero fue todo culpa mía. Se lo dije a la mujer del coche que había sido culpa mía y que no se preocupara. En fin, menos mal que todo ha quedado en un susto y que estoy bien. No era urgente, podía echarles un vistazo por la mañana. Lo mejor será que te vea un médico. Venga, yo te llevo. No, no, señor Ozan, estoy bien, de verdad. Sí, me he golpeado la cabeza, pero no hace falta. Además, no quiero hacerle salir a estas horas. No digas tonterías. Si te has dado un golpe en la cabeza, tiene que verte un médico. Llévala, Ozan. Ruya, vamos. Venga, Ruya, levántate. Vale, está bien. Pasa, cuidado. Ozan, ve informándome. Claro, te voy contando. Ya le dije que estaba bien. Siento haberle molestado a estas horas por nada. No es ninguna molestia. Te has desmayado y estábamos preocupados. Hemos hecho bien en venir, ¿vale? Vale. Nos quedamos más tranquilos. ¡Ahí va! Ahora que lo pienso, con todo lo que pasó en la empresa, resulta que no me acordé de comer. Me desmayaría por eso. ¿Pero cómo que se te olvidó comer? Eso no está bien. Hay un restaurante aquí cerca. Vamos ahora mismo. No, no, señor Ozan. No es necesario. Ya comeré algo cuando llegue Ruya, a mi casa. Insisto, tienes que comer. Vamos. Siempre comunicando. Serás idiota. Yo tampoco querría hablar contigo. Le has hecho mucho daño. Pero mamá, que no he hecho nada, jolín. He llamado 246 veces. Ya está bien por hoy. Me duele el brazo ya. No te rindas. Nunca. Aunque tengas que llamarla 100.000 veces, tienes que arreglar esto, Echo. Pero mamá, si ella no me deja. No me deja que lo arregle. No quiere. ¿Qué más puedo hacer? Mira, me voy a mi cuarto. Ni hablar. ¿Qué? Ya no es tu cuarto, ahora es el cuarto de la colada. ¿De verdad? ¿Has convertido mi cuarto en el cuarto de la colada? Esto es muy fuerte. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Es fruta. Pero es mi fruta. Esta es mi fruta. Si quieres comer fruta, te la comes con tu mujer, Echo. Mamá, por favor, qué paciencia. ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? ¿Tampoco puedo ver la tele? Vamos a ver si lo entiendes ya. Te lo he dicho. Todo lo que hay aquí es mío, ¿entiendes? No es tuyo. Así que si quieres ver la tele, te vas a verla con tu mujer. Pues muy bien, mamá.
Muchísimas gracias. Ya veo cuantísimo me quieres. Anda que... Y yo pensando que lo único que te importa es verme feliz. Pero parece que no es así. Lo único que te importa es echarme de casa. Qué bien. Quiero echarte, sí. Razón no te falta. Pero no solo eso. Tampoco quiero perder a mi nuera por culpa de que mi hijo sea un imbécil. Oh, vale, mamá, muy bien. Justo en este momento de mi vida, cuando más necesito que me comprendas y que me apoyes, te pones así, en ese plan. Ella le vale a Elif, también te digo. Hala. ¿Por qué tengo que apoyarte? A ver. Ya, claro. Como estáis acostumbrados a que siempre me hagan confiscaciones, no os preocupa ni lo más mínimo. Normal. ¿Qué es eso de una confiscación? ¿Qué dices? Pues que van a confiscar la empresa. Y tú lo único que haces es tratarme como si no perteneciera a esta familia. Bravo. ¿Van a confiscarla? Sí. Oye, mami, dijo el pequeño caribú. Yo quiero tener unos cuernos grandes como los de papá cuando sea mayor. Pues claro, cariño. Tú también tendrás unos cuernos grandes como papá cuando crezcas. Mi caribú. Hola, mamá, ¿qué tal? ¿Qué es eso de que van a confiscar la empresa, hija? ¿Qué está pasando? Es que Kiko no puede tener la boca cerrada. Siempre igual. No quería decírtelo para que no te preocuparas. Oye, que tampoco es para ponerse así. Deberíamos estar acostumbrados. No es la primera vez que pasa. No os pongáis así, exageradas. Deberían haberte detenido. ¿Le has oído? Mamá, por favor, tú no te preocupes. Está todo controlado. Osan y yo estamos en ello. ¿Cómo está Osan? Está bastante sorprendido, pero no te preocupes, lo solucionaremos. Quiero hablar con él, pásamelo. Ha salido un momento, tenía algo que hacer. Ya hablarás con él, ¿vale? Vale, bueno, ve informándome, hija. Nos vemos pronto. Claro que sí, pero mamá, deja de preocuparte. Cuídate, adiós. Uf. Madre mía, vaya. ¿Y no querías venir al restaurante? Mírate. Sí, parece que tenía mucha hambre, me acabo de dar cuenta. Y usted ahí sin comer nada. Estoy bien, Ruya, no tengo hambre. Señor Osan, saldrá de esta, de verdad, estoy segura. No se preocupe. Esta vez no será tan fácil, no sé. Bueno, todos hablan de cómo tuvo que enfrentarse a cosas parecidas en el pasado y cómo siempre consiguió superarlas. Todos creen en usted, señor Osan, ¿sabe? Yo creo en usted, no tengo ninguna duda. Usted fue la persona que creó esta gran empresa. Por favor, no olvide nunca quién es. Y siempre que piense que no hay salida, recuérdelo. ¿Eso es lo que dicen? ¡Claro! La gente confía en usted. La verdad es que oír todo eso me ayuda, Ruya. Esta empresa era mi sueño y no voy a renunciar sin luchar. Bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Ahora mismo quiero hacer bien mi trabajo y que no me despidan. No te preocupes, que eso no está en mis planes. En fin, voy a pagar mientras acabas, ¿vale? Vale. Hola, ¿cuánto le debo? Buenos días, hoy llegáis pronto. No podíamos dormir, Musa. ¿Cómo va? No muy bien, va todo bastante lento. Los clientes no dejan de llamar, les estoy dando largas. Pero tenemos que solucionar esto lo antes posible. Lo sé, Musa, lo sé. He estado hablando con el banco antes de venir. ¿Y? Han dicho que en esta situación no pueden concedernos el crédito. A mí me ha dicho el señor Mehmet que hay un inversor extranjero interesado. ¿Y? Pero llegará en una semana. ¿Cómo que en una semana? No podemos esperar tanto y lo sabes. A lo mejor podrías hablar con Ayaz. Nunca. Aquello acabó cuando murió mi padre, Musa. No vuelvas a decirlo, ¿vale? Sí, perdona. ¿Qué estás haciendo, Ezra?
Estoy comprobando las acciones. Mira, Osan, continúan bajando. Deberíamos tomar medidas cuanto antes. Hola. Estoy agotado, pero ha sido un gran día. Sí, es verdad. ¿Atlas está en la cama? No, se lo he llevado a mi madre. No me habías dicho nada, ¿no? Le echaba de menos, así que se lo he llevado. Bien hecho. Ezra, ¿estás bien? Sí, todo genial. Pues no lo parece, la verdad. Llevas el pelo de cuando estás mal, no dejas de mover los pies. ¿Qué pasa? Osan, he pensado en todo lo que has dicho. Sobre los primeros años de nuestro matrimonio. Creo que cometimos un gran error. No deberíamos ni habernos casado. ¿Cómo íbamos a ser felices? ¿Por qué estás intentando hacerme daño ahora? Ezra, mira, siempre haces lo mismo cuando te sientes insegura o cuando estás triste. Dime, ¿qué es lo que ha pasado? Osan, ¿por qué iba a tratar de hacerte daño ahora? Es solo que lo he visto claro. Ezra. Osan, no hagas eso. ¿Por qué lo haces? ¿Qué hago? Ezra, dímelo. Justo esto. Atlas no está, así que no hace falta que nos tratemos bien. Yaz güneşi gibi hep göktesin ama akşamında bulutlar çöker. Kalbimi döver. Tiene su desayuno. Buen provecho. Pero sé buen chico y acábatelo todo, ¿eh? ¡Pero bueno! ¡Cariño! ¿Cuándo has llegado? No me has dicho nada de nada, ¿eh? ¿Te ha traído mi amigo? Pues bienvenido a casa. El peque quería volver a casa, así que he ido a buscarlo. Bien hecho. Yo también le he echado de menos. Pues perfecto. Mamá, mira, te he hecho una sorpresa.
¿Oh, sí, hijo? ¿Lo has hecho tú solo? Pues muchas gracias. Un momento. ¿Lo hemos hecho juntos o no? Lo hemos hecho entre los dos. A tu mamá le pasa algo, pero un día nos enteraremos. Se lo guardará dentro un par de años y después explotará. Me parto, eres tan gracioso, Osan. Te lo pasas muy bien, ¿eh? Pues sí, ¿algún problema, Ezra? No, claro que no. ¿Qué problema va a haber? Bien. Ezra, he hablado con Elif. Siguen separados. Ekrem se ha pasado un poco. Esta vez va en serio. Quería hablar con Elif, pero no he tenido tiempo. Así que mi hermano se ha rendido. Supongo que le viene de familia. Y culpar a los demás es cosa de la tuya. Bueno, hablaré con Elif. Y tú habla con Eko. Hay que ayudarlos. Vale. Las aceitunas. ¿Dónde está tu padre? Ha ido al mercado. ¿Y tú no vas a trabajar? No, me he cogido el día. ¿Y eso por qué? Es depresión, mamá. Estoy deprimido. Mira lo que llevo puesto. Estoy triste. Déjame sufrir en paz. Estoy harta de tu tristeza, de tu pena y de tu depresión. Siempre estás deprimido. ¡Qué pesado! ¡Que tengáis malos días, gente pobre! Soy Seftaf Bitren, la abogada del divorcio de Elif. Buenos días. ¿Qué? ¿Abogada del divorcio? Firmad un divorcio de mutuo acuerdo. No queremos nada. Bueno, solo el restaurante. La casa podéis quedárosla. Es una casa diminuta y sucia de pobres. No la quiero. La moto sí. Su abogada. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo que qué estoy diciendo? Habéis destrozado a mi hija. Ya no le quedan más lágrimas de tanto que ha llorado. Dad gracias que no os denuncio por daños y perjuicios. Soy muy buena persona y no os quitaré la casa. ¿Qué más quieres? Te has vuelto completamente loca. No, para nada. ¿No lo ves? ¡Será genial! ¡Yo seré tu jefa! Habrá alguien que por fin sepa de dinero y de negocios y cómo se hace bien. Lo tengo todo pensado. Yo sé mucho de dinero. Y vosotros no, que sois pobres. Fuera. ¿Qué? Sal de aquí. No. O te vas o te juro que te mato. No te lo voy a volver a repetir. Es mío, tengo abogada. ¿Qué? Fuera de aquí, las dos. ¿Qué haces? ¡Fuera de no aquí! ¡A mi abogada! ¡Te mato a ti, a tu abogada! ¡Lo que tenéis que oír! ¡Para ya! ¡Fuera! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Me llevaré todo el oro de la boda! ¡Tú no les diste ningún oro! El de mis familiares. ¡Y mi hijo! ¡Me lo llevaré todo! ¡Me he cambiado de opinión! ¡Me llevaré la casa también! ¿Quieres la casa? Sí. ¿Me vas a quitar la casa? ¡Eso es! ¡Pues cómprate una peluca también! ¡Quieta! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¿Ahora qué? ¡Mamá, suelta! ¡Mamá! ¡Para! ¡Venga, suelta! ¡Por favor! ¡Quieres soltaros! ¡Suéltame, suelta! ¡Loca! ¡Así que es loca! ¡Los pelos! ¡Voy a denunciar por estar loca! ¡Bien hecho! ¡Eres una bruja! ¡Más que bruja! ¡Eko! ¡Eko! Señor Osan, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Has preparado la presentación? Sí, sí, está todo listo. Y, por cierto, ¿qué tal fue la reunión de ayer? Fue bien, la verdad. Una cosa menos. Qué bien, me alegro mucho. Ruya, ¿ayer por la tarde viste a Ezra? Sí, ¿por qué? ¿Ha pasado algo? No, es que anoche la noté rara. Era por si había pasado algo. ¿Qué? Yo sepa nada. Bueno. Vale. ¿Es todo? Sí, ahí lo tiene. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Esto así no se hace. ¿Qué es lo que hacías en tu antiguo puesto? Era ayudante del coordinador de proyectos. Pues necesito que vayas a hablar con Musa. Dile que te enseñe cómo se hace, ¿vale? Claro, señor Osan. Aprenderé muy rápido. Lo siento mucho. Bien, ya puedes irte. Diga. Hola.
Ruya, anoche vinieron a mi casa y asustaron a mi madre. Esta gente va en serio. De verdad, tienes que ayudarme, por favor. No, no puedo arriesgar todo lo que tengo ahora. Busca otra manera. Te lo juro, no hay otra manera. Sería muy fácil. ¿Tú sabes a dónde van? ¿Qué hacen ni a qué hora? Consigue esa llave. No me puedo creer que sus joyas sean más importantes que mi vida o la de mi madre. Por favor. Estás exagerando, Baris. ¿Qué? ¿Pero no te das cuenta de lo serio que es esto? Ya te he dicho que no, no insistas. ¿En serio? Muy bien. Pues no vuelvas a pedir mi ayuda. Igual le cuento nuestro secretito a Osan. ¿Qué te parece? Baris, ¿qué estás diciendo? Siempre que tú me has pedido ayuda, me has tenido ahí para ti. Ahora soy yo el que necesita tu ayuda y me la vas a dar. Espero tu llamada. No, Seino, es mejor que al final no saliera bien. Me lo merezco. ¿Por qué soy siempre así? ¿Y tú por qué leches me animas? Preparé la cena, me arreglé y me puse muy guapa. Pero bueno, ahora de verdad lo tengo súper claro. Lo de Osan se ha acabado para siempre. Si acabó, ya me da igual lo que haga con su vida. Creo que te estás precipitando. ¿Hablaste con él? ¿Le preguntaste dónde estaba o por qué? ¿A qué no? Seino, ¿por qué? ¿Por qué iba a preguntarle, eh? Se fue a cenar a solas con ella. Supongo que para celebrar algo. ¿Qué iba a decirle? Es culpa mía. Osan me ha dicho muchas veces cuál es mi sitio. Y yo sigo haciéndome muchas ilusiones y montándome películas románticas en la cabeza. Después de lo de anoche, todo lo que sentía por él ha desaparecido por completo. Y es genial, porque me siento muy aliviada ahora. No sé qué decirte. La verdad es que no entiendo lo que ha pasado. Es lo que hay, Seino. ¿Y tú qué tal? ¿Has quedado con Musa? ¡Qué nervios! ¡Es nuestro aniversario! A ver si me pide matrimonio de una vez ya. Estoy harta de ser solo novios. Tranquila, Musa no es como Osan. Seguro que lo tiene todo pensado. Eso espero. O le montaré un numerito. Ya. Como si le ocurre enviar a un hombre deprimido a hacer una entrega. Eliz, bravo, ¿eh? Enhorabuena, de verdad. Te has buscado una abogada enseguida, ¿eh? La estabas deseando. Esperabas que rompiéramos, bravo. En serio, no me lo esperaba de ti. Pero bueno, se ve que yo tampoco te conozco. Yo no la contraté, fue mi madre. ¡Echo! ¡Echo, no me ignores! ¡Que no me ignores, Echo! ¡Oh! Está todo arreglado. El sistema vuelve a funcionar con toda normalidad. ¿Qué decimos siempre? Esto no acaba hasta que nosotros lo digamos. Eso mismo. Pues eso. Te lo enseño. Mira, los datos están listos y... Hola, bienvenido. Gracias. Deje que le acompañe, señor. Muchas gracias. No hay de qué. Oh. Los servidores vuelven a estar activos. Los archivos están... Oye, Musa. ¿Quién es? Ese de ahí es Efe. Te lo he dicho esta mañana. Ah, el sobrino del señor Hill. Sí, ese es. ¿Erra? ¿Efe? ¿Qué? No puedo creérmelo. ¿Qué haces aquí? Oh. Está abrazando a mi mujer, Musa. Eso parece, colega. ¡Qué ilusión! ¿Qué estás haciendo aquí? Mi tío os dijo que vendría, ¿verdad? ¿Qué? Venga ya, eres el sobrino del señor Hilmi, el que trabajó en Estados Unidos. Sí. No tenía ni idea, no pensaba que serías tú. Ven aquí, bienvenido. ¡Qué alegría volver a verte! Vamos. Te he echado mucho de menos. Hola. Soy Osan Korfali. Oh, Osan, ¿qué pasa? Soy Efe, encantado. ¿Cómo estás? Igualmente. Así que os conocíais. Sí, cuando estuve en Inglaterra. Efe era el jefe de la empresa en la que trabajaba. Fuimos compañeros. ¿Ah, sí? Sí, sí. Solía salir mucho por ahí con Ezra. ¿Salíais por ahí? Íbamos a las cafeterías de Londres, a los restaurantes, todo eso. Ezra es genial. Es súper divertida. Lo sé. Es maravillosa. Y también mi mujer. Oh, qué bien. Enhorabuena. Es genial. Ezra, ¿me enseñas todo esto? Sí, claro, vamos, ven. Musa, ve con ellos. ¿Qué? No hace falta, Musa, conozco las oficinas. Sí.
Así que hace falta Musa, acompáñalos, que no se pierdan. Si no me perdí en las calles de Londres, no me perderé aquí dentro. Muévete, Musa, ve. ¿Me pones un café? Buen provecho. Prepara un té para la mesa 2. Mamá, estoy muy depre. Déjame sufrir. Además, la mesa 2 lleva horas ahí. Se ha tomado un té y está usando el wifi gratis. Lo he visto. Uy, contenta me tienes. No hagas que me cabree aún más y monte un numerito. Ay, vale, ya me callo. Coge esto, no seas vaga. Venga. ¿Qué pasa? Llévalo al final y aguanta. ¿Qué está haciendo? Uf. Suelta, va. Despacio, suéltale despacio. ¡Atención! Ya estoy aquí. Yo no quiero suelo laminado. Quiero madera sólida y oscura. Como en las películas, como en la casa de los ricos. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esto? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Pensando en la reforma. Lo tengo clarísimo. Pondré adornos dorados para que brille. Quiero que parezca muy rico. Sí, eso quiero. Esta quiere que la estrangule. Me lo está pidiendo a gritos. Sí, lo haré. Yo no estoy pidiendo nada de nada. Pero tú deberías acostumbrarte a tu nueva jefa. Esto es una jefa. Soy cercana, pero manteniendo las distancias. Y quiero que llevéis uniforme. No me gusta esa ropa de pobre que lleváis con esos colores. Está claro, eso va a cambiar. Gracias, de verdad. Nos has dado un gran espectáculo, pero tengo que decirte que estás equivocada. Deja que te lo explique. El restaurante no es deco. ¿Oh? Sí, mira. ¿Crees que íbamos a darle algo a este tontaina? Si es más que tontísimo. ¿Será posible? Estoy aquí mismo, lo estoy oyendo todo. Seré tontísimo, pero no estoy nada sordo. Eso da igual si lo oyes o no. Así que el restaurante no será mío. Pues tendré que hablar con mi abogada. Claro, ve corriendo, sí, ve a hablar con ella. Así nos divorciaremos y nos dejaréis en paz de una vez, claro que sí. Sí que tiene algo. Tiene una bici. Te la podemos dar si quieres. Solía usarla cuando era un renacuajo como tú. ¡Ay, qué gracia que me hace! ¡Que me meo de la risa! ¡En serio! Ya se ve. No me hagáis perder el tiempo. ¡Me voy! Yo no me comería. Mira, eso. Va a tirar la todo silla. ¿Lo ves? Mm-hmm. Actualizamos el contrato y después miramos todo lo demás. Perfecto. ¿Pero de dónde sacas esas historias? Muchas gracias, gracias. Bueno, me dio corte que me viera así, pero África sigue siendo un lugar increíble. Es maravilloso. Ahora lo entiendo. Has viajado un montón, por eso se te da tan bien la cocina. Ah, qué ver. Ahora no te pongas en plan humilde. Bueno. Es la verdad, chicos. Hace una pizza que está deliciosa, en serio. Vale. Oh. Es verdad que la pizza me sale muy bien. ¿Por qué no hacemos un día una fiesta en mi casa? Y así Bravo. La probáis todos. Sería genial. Sí, bien. Pues está sí, decidido. Sí, bien. Pero yo prefiero la pasta. Vale, pues una fiesta italiana. Qué guay. ¿Qué pasa aquí? ¿Una fiesta? Oh, sí. Les he invitado a todos a mi casa. Deberías venir. Pues claro, iré. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Señor Ozan, Efe nos está hablando de los sitios que ha visitado. ¡Lo ha visto todo! Y eso que aún no sabes nada, eran hay más. Una vez buceé en el Mar Rojo. Fue increíble. Tengo que contároslo. Fue una pasada. Y tienes que contarles lo de Perú. Se tiró en paracaídas y tiene una historia que es súper graciosa. Esa, no me hables de Perú. Es oír Perú y se me ponen los pelos de punta. Es un paraíso. Tenéis que visitarlo. Te enseñé las fotos que hice, ¿verdad? ¿Las viste, a que sí? ¿Las viste, Ezra? Sí, sí que las vi. Están geniales. Chicos, son una pasada de fotos. Cuando saltó del avión y empezó a caer a toda pastilla. No, no puedo contarlo, pero querréis ir a Perú después de ver esas fotos. ¿En serio? Eran... ¿Has hablado con la nueva empresa de organización? No, aún no. Pero ahora mismo llamo. Por favor. Venga, chicos, venga, vamos. A trabajar. Señor Efe, deje que le acompañe a su despacho. Hay mucho que hacer, sí. Hasta luego. Hasta luego. Por aquí. Vale. ¿Qué pasa, Ozan? ¿Se cogen unos minutos de descanso, se divierten y eso te molesta? Por favor, ¿qué dices? Pero esto es un lugar de trabajo, no un hotel. A mí también me gustaría hablar durante horas. Es lo que más me gusta.
que te gusta. ¿Y de qué hablas, por curiosidad? Aparte del trabajo, ¿de qué más puedes hablar? Pues puedo hablar de muchas más cosas. ¿Por ejemplo? Lo que yo decía.